El primer caso nos los envía Braulio Hernández y Braulio quiere conocer si es posible que un inquilino pueda participar en las asambleas de copropietarios con voz y voto para elegir una nueva junta de condominio. Bueno, fíjate, un inquilino como tal, con su carácter de inquilino, no pudiera bajo ningún concepto hacerlo, porque la ley de propiedad horizontal es muy clara al respecto y señala que la junta de condominio debe estar integrada por 3 copropietarios por lo menos y que son designados en asambleas de propietarios. Las asambleas de propietarios, como bien lo dice, solamente son reservadas para ellos, pero existe una figura y la figura es de la representación. Yo puedo, con una representación por escrita, algo que nosotros llamamos carta poder, hacer presencia en una asamblea de copropietarios. ¿Qué necesito para ello? Que el propietario me emita esa autorización para que yo pueda con voz y voto hacerlo, idealmente que consigne también su fotocopia de la cédula de la identidad y la fotocopia de la cédula de la identidad del que va a estar representado. Esto por escrito puede ser en carta física, pero también puede utilizar, si la persona no vive en el país, los medios electrónicos. Puede enviar un correo electrónico al inquilino con copia del administrador para demostrar fehacientemente por esa vía que está autorizando al inquilino para que tome decisiones en su nombre. No tome decisiones en nombre del inquilino, sino tome decisiones en nombre del propietario. Y por lo tanto, no es algo que yo he visto muy común en las asambleas, pero sí debería decir cuáles son sus indicaciones. Porque es una carta a poder simple, no es un poder autenticado y notariado que tenga efecto frente a tercera persona, sino que es un trámite muy sencillo. Y debe hacerse así porque el sistema comunitario, condominial, es algo muy sencillo. No podemos ponernos creativos a exigir poderes notariados para una asamblea. Imagínense ahorita con el costo que tiene la autenticación de un poder, lo que significaría para él. Lo que sí tiene que quedar muy claro para la junta de condominio o para el administrador, que sean los que moderen y presidan la reunión, es que ese propietario autorizó a su inquilino a tomar decisiones en esa asamblea. Y esto muchas veces es muy favorable, porque justamente es el inquilino quien conoce la realidad del edificio, quien conoce a las personas, quien puede saber acerca de las competencias y facultades que pueda tener las personas postuladas para los cargos de junta de condominio. Entonces, en muchas ocasiones es muy valioso, en otras ocasiones no es tanto, pero en todo caso es la voluntad del propietario la que puede decidir hacerlo. Y ojalá todas las personas que viven en calidad de arrendatario tuviesen estupendas relaciones con los propietarios para representarlos en las asambleas. Es muy importante la participación de todos los propietarios a nivel personal, en forma personal, o a través de sus representantes, porque se toman decisiones que impactan a todos. Y no solamente decisiones que están relacionadas con la convivencia y el uso de servicios públicos, sino también con la revalorización del inmueble. Mientras usted está en otro lugar, en otro país, por las razones que sea, hay una gente aquí, hay un grupo de personas aquí que están tratando de alargar y aprovechar muy bien los recursos para evitar la ruina funcional de su edificio o la revalorización de su inmueble. Entonces, la mejor forma y la más responsable que usted tiene de colaborar es participar en esas decisiones y es muy fácil hacerlo autorizando o bien a su inquilino o una persona de su confianza para que lo haga. Otro propietario también puede ser, si usted tiene confianza para ello. De esta manera le damos respuesta a la inquietud que nos ha enviado Braulio Hernández al Servicio Público de Atención Gratuita de Mi Condominio.